Encantada de estar con ustedes, les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a la música en la educación. ¡Y comenzamos! Hola, me llamo Emma Sánchez Tobar y soy estudiante de pedagogía a distancia en la UNAM. ¿Por qué estudio pedagogía? Porque la pedagogía me da herramientas para poder complementar lo que es mi carrera. Soy coordinadora en una escuela aquí en Tlaxcala y realmente siento que desde que entré a estudiar pedagogía, las herramientas para llegar a los objetivos educativos con mis profesores y mis alumnos ha crecido enormemente. Yo uso la música en la educación porque me gusta establecer los ambientes que hacen que mis alumnos sean creativos, para que se sientan bien, para que realmente esté fluyendo todo, toda esa creatividad de ideas que ellos tienen y las puedan consolidar. La formación universitaria nos ha puesto el reto de formar a estos pedagogos que van a ir al campo, en las escuelas, desde la primaria, la secundaria y la formación universitaria también. Creo que ahora que tenemos este panorama tan amplio y posibilidades de formación, la pedagogía musical ha estado más presente. Los jóvenes se interesan más por problemáticas que antes desconocíamos. Cuando uno salió al campo, salía desarmado. Ahora la formación universitaria les da más herramientas. Actualmente nos interesa mucho la vinculación con las ciencias naturales, esta visión ecológica, el cuidado en especial de la flora, de la fauna, de los bosques, y sensibilizar sobre esta situación ecológica y cambio climático y demás a través de la música ha sido un reto, pero también nos ha dejado muchos aprendizajes sobre el planeta mismo y sobre todo ha impulsado la interdisciplina, que es lo que más nos permite la comunicación entre todos. El proyecto que concluimos ahora en diciembre fue uno de los más satisfactorios que he tenido. Se llamó Así cantan los árboles de mi región, Voces de Esperanza para México. Fue precisamente el proyecto realizado con compositores. Tuvimos 41 colaboradores voluntarios que generosamente nos aportaron su conocimiento. Logramos 25 canciones que están disponibles como conocimiento abierto en un libro que lleva ese título, pero el subtítulo es una propuesta ecomúsico-pedagógica y puede descargarse en la página de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la página de la editorial. Y bueno, está a disposición de todos los profesores que quieran utilizar estas canciones en sus escuelas y sobre todo abrir diálogo con los compositores que le compusieron a distintos árboles de las regiones, desde el norte del país hasta el sur. Entonces yo creo que ahí está algo vivo que puede seguir creciendo. Hola Lourdes, muchas gracias por estar en El Quehacer Virtual. Oye, y me encantaría que nos platicaras de ese papel de la música dentro de la educación. Y sabes, yo me acuerdo que en la escuela tenía una maestra que utilizaba la música para que desarrolláramos, ella le llamaba motricidad gruesa. Y hasta hoy día me acuerdo, fíjate, era con la mano derecha para un lado y la izquierda para el otro. Y teníamos una musiquita y mira, yo todavía lo traigo en la mente muy presente. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito sobre cuáles son esas tendencias en la investigación, qué tiene que ver la educación musical. ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos con la música en la educación? Adelante, Lourdes.
Sí, gracias, Kat. Pues es un gusto, a mí me emociona mucho que se le abra un espacio a este tema, a la música en la educación, porque nosotros quisiéramos convencer más y más los que nos dedicamos a esto de la importancia de la música en la formación de los seres humanos, ¿no? De qué manera la música puede influir en todo el desarrollo del potencial humano, ¿no? Entonces, las actuales tendencias en la investigación de las neurociencias y el campo de la cognición, que además ahora hay unas perspectivas se denominan corporeizadas, ¿no? Hay todo una, digamos, ha venido todo un desarrollo de conocimiento en ese sentido, y justo le dan enorme importancia, por ejemplo, a procesos que tienen que ver con el conocimiento sensible, con la actividad, con la práctica, con ese conocimiento que pasa por el hacer, también mucha importancia de esa interacción con el entorno, de nuestra interacción con los otros, porque todo eso modifica nuestros procesos de apropiación de conocimiento, ¿no? Un entorno determinado va a incidir de una manera y otro entorno de otras características incide de otra manera, y también de qué manera, como el conocimiento es un proceso social, lo construimos con otros, entre Ajá, otros, exacto. con los otros, y además lo construimos en eso, en el afecto, en la interacción, porque somos seres sociales, necesitamos de los otros, eso es fundamental, ¿no? Entonces, nosotros sentimos que la música entra perfecto en esos procesos, la música es detonadora de experiencias emocionales, la música conecta con el cuerpo, dinamiza los sentidos, por ejemplo, nuestras culturas, está inmersa en procesos que Exacto. implican la cultura, que implican la comida, que implican la danza, que implican la performance, en fin. Entonces estos autores del enfoque de la perspectiva de la cognición corporizada hablan de ese conocimiento del cuerpo pasa por el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con justamente con registros en todo nuestro cuerpo, ¿no? Que hay memoria en nuestro cuerpo. Entonces, necesitamos justamente incentivar prácticas que lleven a la acción, que motiven a la acción, a la participación, y en eso la música, pues, tiene mucho que dar. Oye, entonces tú nos estás hablando de el potencial formativo de la música, presentándonos cómo el cuerpo se integra para potenciar la cognición. Así es. Compartirles algunas de las reflexiones que desarrollé en mi tesis doctoral que tienen que ver con educación musical e interculturalidad. Resulta que en Colombia, al igual que en otros países de las Américas, pero también del mundo, desde hace décadas se viene discutiendo sobre los problemas del modelo musical dominante, fuertemente arraigado en el conservatorio decimonónico de Europa Occidental. Entre dichos problemas se encuentran el eurocentrismo, el altoculturismo y la ausencia de prácticas musicales populares, incluidas las llamadas músicas tradicionales. Sin embargo, en el contexto de una Colombia que se empezó a reconocer como pluriétnica, plurilingüe y multicultural desde la última década del siglo XX, ha surgido recientemente el interés en algunos programas de formación musical por incorporar ciertas prácticas musicales populares. De esa forma se han integrado repertorios, instrumentos, metodologías de enseñanza y aprendizaje musical de estas músicas, se han creado ensambles de músicas populares y en pocos casos se ha invitado a participar a las y los músicos populares en estos procesos educativos. Esto ha propiciado a avanzar hacia una academia musical más acorde con el entorno colombiano, expandiendo las posibilidades creativas y reflexivas del alumnado que puede acercarse a diferentes prácticas musicales en espacios donde confluyen distintas personas y saberes.
Entonces, el enfoque de la interculturalidad crítica invita a comprender la complejidad de las relaciones sociales, diálogos, conflictos, negociaciones e hibridaciones en las que las diferentes identidades culturales se posicionan, se desenvuelven y se transforman. Este enfoque puede ayudarnos, creo, a transitar hacia una pedagogía musical más integradora, pluralista, intercultural, una que no valore solamente los conocimientos musicales de diversos grupos culturales, sino que también cuestiona y evita reproducir jerarquías históricamente impuestas, con el propósito y compromiso de poder avanzar en la construcción de una academia musical que sea realmente inclusiva. Y no se vayan de pinta. En un momento regresamos. Envíen sus aportaciones. Me encuentran en X, Instagram y Facebook con el nombre de Tatsuko Nakamura. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestra sección del influencer educativo. Aló, ¿qué tal, gente bonita, gente preciosa? ¿Cómo están el día de hoy? Espero, como siempre, se encuentren de lo mejor y hoy estamos nuevamente para hablar de un tema bonito. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de la música en la educación. Y bueno, por si no lo conocían, este de aquí es Antonio, decidió hacer su aparición especial. Cuando decimos música en la educación, no nos referimos únicamente a las carreras que puedes hacer dentro de música. Y es que sí, aunque sabemos que hay música de todo tipo y para todas las personas, hay canciones que, basándose en su frecuencia, en estudios científicos, no del todo probados, pero aún así se los voy a decir que te ayudan a mejorar la concentración. Es decir, que si tienes esta canción de fondo mientras estás estudiando, mientras estás leyendo, puede que te ayude a memorizar, puede que te ayude a retener mejor la información. Ejemplo de esto sería esta de aquí. Y aunque esto no esté del todo comprobado científicamente, nosotros sabemos personalmente que poniendo música de fondo mientras hacemos alguna actividad lo hace mil veces mejor. Yo, por ejemplo, escucho música para todo. Si estoy haciendo alguna tarea de la casa, si estoy haciendo alguna tarea o si salgo a caminar por ahí, yo debo tener música. Aquí la única diferencia es el tipo de música que me pongo, depende de las tareas que estoy haciendo. Por ejemplo, sé que si voy a estudiar o tomar algún curso, no voy a ponerme hoy un reggaetón para concentrarme. Obviamente no me va a funcionar. Aquí la cosa es, y no sé si lo sepan, un dato curioso sobre el quehacer virtual es que toda la música que escuchan en el programa es completamente original. La hacen desde cero, la trabajan desde cero, la producen desde cero. Yo no sabía de este dato hasta hace un par de semanas, pero eso hace que tenga mucho más valor. Y si ustedes, espectadores, viewers, nos pueden comentar, compartir el cómo la música influye dentro de su educación, en su vida personal, lo que sea, el chiste es que nos conozcamos mutuamente. Y por ejemplo, esto a mí me funcionó. Cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, escuchar canciones en este idioma les va a ayudar muchísimo para practicar su oído, a entenderlo y finalmente hablarlo. Nada más que decir, compañeritos míos, espero que la pasen muy bien este mes. Ya nos veremos pronto, ya saben cuándo. Los quiero mucho, les mando un besote. Nos vemos muy pronto. La educación musical, por su parte, emerge como una práctica importantísima para el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones, a través precisamente del acto de hacer y aprender música. Pero, aunque la música apele a la esfera sensible del ser humano, no desarrolla solo por sí misma esos valores, sino es a través de los actores del proceso educativo, de sus comportamientos y de los contextos que pueden propiciar. Por su parte, hablar de cultura de paz en la educación musical implica remitirnos a las formas en que sus referentes teóricos nos pueden ayudar a concebir la educación musical y la música misma. Hay que tener en cuenta que la cultura de paz como tarea educativa pasa por educar en y para el conflicto, identificar los tipos de violencia y resolverlos sería, en resumen, lo que implica este enfoque.
Pero ¿cómo encajan la educación musical y la cultura de paz en este escenario? En su esencia debemos verlas dentro de la práctica educativa musical, o sea, concebir la educación para la paz como una intención consciente del educador hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo estoy educando? ¿Para qué educo? ¿Qué tipo de músicas voy a utilizar? ¿Qué valores culturales voy a compartir con mis estudiantes? De la intención consciente tanto de nosotros, los maestros, como de los estudiantes, a la que me refiero, pasa por la identificación y transformación de estos conflictos y realizar en consecuencia una especie de desarme de los factores de violencia que nos apuntaran. Por ejemplo, los mitos establecidos en cuanto a la figura del artista, con respecto al conocimiento musical, a los tipos de música, al lugar y contenidos de las asignaturas en los currículos, a los roles del maestro y el estudiante. En esta especie de desarme epistemológico, yo invito a explorar la confluencia de la educación para la paz con la ecología de saberes, las pedagogías decoloniales, los procesos interculturales. La música y la educación para la paz son un binomio perfecto para la traducción del quehacer creativo musical en prácticas transformadoras del ser humano y su entorno. Para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, para avanzar en nuestros proyectos de vida. Finalmente, para ejercer esa intención educativa consciente que nos lleva al cambio de conductas, comportamientos, a una práctica musical más enfocada en desarrollar nuestro mundo interno y nuestra relación con los demás y con nuestro entorno. La música contiene en sí misma esta dimensión terapéutica que tiene que ver con lo colectivo y que tiene que ver con el hacer comunidad. Particularmente nosotros comprendemos el quehacer educativo y va de suyo, a partir de ahí, lo terapéutico, justamente en estas cuestiones, ¿no? En lo interactivo, en un quehacer conjunto. Y creo que tendríamos que poder detenernos cada vez más en estas potencialidades que tiene la música, que son per se terapéuticas y que nos ayudan como especie humana a justamente a eso, ¿no? A humanizarnos. Las consecuencias del aislamiento fueron tremendas, particularmente trabajo con niños y niñas en talleres comunitarios. Y nos dimos cuenta de lo que el aislamiento trajo aparejado. Entonces, recuperar esta dimensión del quehacer conjunto, codo a codo y cara a cara que posee la música, tiene en sí misma características terapéuticas. Las actividades son muy diversas. A veces hay actividades con los niños que tienen que ver con musicalizar algún juego. Por ejemplo, musicalizar una mancha, le decimos nosotros acá. O a veces musicalizar un juego de escondidas, donde tengamos que rastrearnos a partir de los sonidos que emitimos, nos hacen descubrir nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestra interacción. Y estas actividades nos redescubren y nos hacen interactuar a través de elementos sonoros musicales en el quehacer con, particularmente con niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oye, Lourdes, ¿podrías platicarnos ahora de esta cuestión de, porque tú eres pedagoga y también tienes tu formación en música, ahorita nos vas a platicar un poquito de eso, pero ¿nos podrías mencionar a pedagogos que influyeron y que influyen en la educación musical? Sí, cómo no. Bueno,
Durante la primera parte del siglo XX se dio un gran movimiento de pedagogos musicales que retomaron de los principios de la escuela activa y hay, digamos, un campo que se desarrolló ampliamente en Europa, que es el campo de la pedagogía activa de estos pedagogos, y que retomaron esos principios justamente toda esta importancia que se le da a los procesos de aprendizaje, a la forma como los niños y niñas se apropian del conocimiento, y esto pasa por procesos, digamos, holísticos, ¿no? Que el niño capta totalidades, que el niño aprende a partir de fenómenos completos, ¿no? Entonces retoman, digamos, para los pedagogos de la escuela nueva, también la parte de la comunidad fue un aspecto importante, ¿no? La experiencia, la actividad, la comunidad, y aprender los fenómenos no diseccionados, sino como experiencias totales, ¿no? Entonces, bueno, esto lo captaron estos educadores musicales y desarrollaron también estos principios a partir de la música y, bueno, enriqueciendo enormemente, pues, digamos, las experiencias formativas, ¿no?, de las infancias. Oye, Lourdes, y me encantaría ahora que nos dieras un mensaje de la música en la educación. Bueno, mira, yo veo una problemática que se nos presenta en la educación hoy en día, y que es esta falta de comprensión lectora que hay en las generaciones, de unos años para acá. Y si nosotros observamos, todos estos procesos sensitivos y perceptivos están fuera de la escuela, no tienen un lugar, no se les da un lugar de importancia. Entonces, pues esa sería una de las tareas que tenemos pendientes, ¿no? O sea, donde la música y las artes en general formen parte de la base fundamental del desarrollo de nuestras infancias. Fíjate, Lourdes, que cuando yo iba en la primaria, tenía un compañerito que todo el tiempo estaba haciendo como ruiditos con todo lo que tenía a su alcance. Y afortunadamente en aquella escuela nos dejaban ser desde esta parte de tú haz lo tuyo, en tanto a nadie le perjudique, sigue adelante con lo tuyo. Una escuela también que tenía que ver mucho con esta parte de cognición alineada a las emociones y también a las acciones. Y bueno, pues, ¿qué crees? Que hoy día ese niño que fue mi compañero es un músico famoso, Lourdes. Viene a mi mente ahorita al escucharte de la importancia de la música en la educación y que esta invitación que haces a seguir integrando la música. Qué bien, qué lindo. Sí. Bueno, también para finalizar, nosotros los educadores, digamos, en la parte de la formación básica, nosotros decimos que le damos la importancia de la música no para ser músicos, ¿no?, sino para que la música forme parte de tu vida. Y si de ahí sale un músico, bueno, pues ya, es un plus. Muy bien, Lourdes. Muchas gracias por haber estado en El Quehacer Virtual. Hasta la próxima. Gracias, Kat. Hasta la próxima. Mi nombre es Liz Cárdenas Rodríguez. Soy profesora del Conservatorio Nacional de Música. Y muchas gracias por invitarme a compartir algunas de las estrategias que yo utilizo para la enseñanza del solfeo en el nivel profesional del conservatorio. Una de las primeras estrategias que utilicé y desarrollé, sobre todo a través de la pandemia, fue el trabajo entre pares. Esta situación nos ayudó mucho a ellos porque estaban muy aislados. Entonces, mediante llamadas tripartitas, mediante Zoom, pero por equipos entre ellos, comenzaron a tener mucho más contacto y también compartirse sus fortalezas y debilidades. De esta manera, les ayudaron mucho a hacer un poco más fácil el tránsito sobre la pandemia. Actualmente que estamos en presencial, sigo utilizando la misma estrategia. A veces ellos no pueden reunirse por sus diversas materias y horarios, pero lo hacen a través de estos mismos medios o de manera presencial por dúos o tríos. Sigue funcionando perfectamente esta parte.
Otra cosa que me leí mucho a la tarea de trabajar fue los medios visuales. Los chicos actualmente son visuales, mucho más visuales que las otras formas de aprendizaje que pudieran obtener. En realidad ellos necesitan ver para poder palpar. Y la música, bueno, sabemos que es un lenguaje abstracto, un lenguaje que les es muy complicado abstraerse para poder entenderlo. Entonces, los medios visuales, a través de videos que ellos mismos realizan, videos que yo les hago, para poder explicarles todo lo de la teoría musical, les ha ayudado mucho porque se sienten más fortalecidos. Y sobre todo, manejar el mismo lenguaje que se maneja dentro de un aula, del salón de clases, al que utilizo en el video. Porque sabemos que hay cantidad de recursos por toda la internet, pero sigo teniendo contacto visual y físico con ellos. Esto les favorece mucho. También utilizamos todas las aplicaciones sensibles que hay dentro de los medios electrónicos, las que se desarrollaron, y sobre todo trato de adaptar cada una de esas aplicaciones a ellos. Todos aprenden diferente. Sí tienen en común la cuestión visual, pero todos aprenden de manera diferente. Y esto, este tipo de videos nos ha ayudado a que ellos no se sientan solos. Y también que pueden palpar el conocimiento, palpar los sonidos, que repito, son intangibles. Entonces, estas estrategias, la verdad, han sido de mucha, mucha utilidad utilizarlas día a día en la enseñanza del solfeo. Llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra frase. Musicalizar, en su acepción más amplia, significa educar. Agradecemos mucho a César Tort por esta frase, en donde incluye la música para poder educar. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. ¡Hasta la próxima! Thank you.